¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy que tengan un excelente día. Hoy, hoy vamos a hablar de dos formas que tenemos, eh, que hacemos realmente como, como expresiones. Una es cuando saludamos a la gente en la mejilla y otra cuando deseamos salud a alguien por un estornudo, por ejemplo. Eh, durante siglos, el ser humano había creído que a través del estornudo se escapaba parte del alma, esforzándose por retenerlo lo más, este, el mayor tiempo posible. Eh, y porque si no, bueno, decían que se escapaba. Aristóteles e Hipócrates explicaron el estornudo como una reacción de la cabeza contra la su contra alguna sustancia extraña. Ofensiva que se introduce en la nariz, observando que cuando se asociaba a una enfermedad presagiaba la muerte, por lo que aconsejaban contrarrestarlo con bendiciones, tales como larga vida para ti o que goces de buena salud y que Zeus te guarde. Pero, pero los romanos pensaron que cuando una persona estornudaba, el, eh, por el contrario, el cuerpo intentaba expulsar a los espíritus ¿no? siniestros de futuras enfermedades, por lo que desaconsejaron su retención. Así, la explosión súbita del estornudo era seguida por una clase de bendiciones para bienes o invocaciones como felicidades. ¿no? Esta costumbre se mantuvo durante siglos. Ya en el año 591... Eh, el Papa Gregorio I aconsejó a los creyentes cristianos eh, que cuando estornudaran hiciesen inmediatamente una invocación a Jesús. Por eso es de que escuchamos cuando alguien, en algunas ocasiones, escuchamos cuando alguien estornuda. Dice, Jesús. Así. O, o salud. ¿sí? Y, y bueno, también vamos a hablar brevemente y muy rápidamente del beso. El beso como saludo. En tiempos del emperador Augusto, eh, unos 50, entre 50 y 30 años antes de la era cristiana, se hizo costumbre en Roma el beso como una forma de saludo entre varones, entre varones romanos, y especialmente entre la clase noble, ¿no? los, los patricios. Eh, durante el imperio de Claudio I, al desatarse una epidemia eh, cutánea, la piel, la piel pudo comprobarse que, que la enfermedad, Solo eh, afectaba a la persona que se saludaban de beso, ¿no? Este, y, y no a las clases medias y bajas que no lo acostumbraban, ¿no? Pero de cualquier forma, este eh, se empezó a popularizar, ¿no? Desde aquellas épocas, desde antes de la era cristiana, el beso en la mejilla, fíjense nada más. Y, y bueno, este, eh, esta costumbre pues, se arraigó y gran parte del mundo la tiene como una forma de salud. Eso es todo amigos hoy eh, y por ahí les envío un besote y un saludote y que tengan mucha salud. Hasta la próxima.